Gestiones y servicios que lleva a cabo el Patronato contra el Cáncer, Fátima. Ok. Nuestro patronato, como principal objetivo, siempre ha sido la concientización a la población de lo que es esta enfermedad. Como todos sabemos, tenemos años promoviendo que la persona pueda hacerse sus chequeos a tiempo, porque la intención del patronato no es curar cáncer, es prevenirlo. Obviamente que si lo detectamos, pues poder tratarlo. El patronato, a través de charlas no solamente en la institución, sino charlas que se llevan a las diferentes comunidades, concientizamos a la población para que se hagan sus chequeos a tiempo. De igual forma, ya que el paciente llega a nosotros, que es detectado, pues entonces el patronato le da esa mano amiga para entonces ayudarlo económicamente, ya que nuestros pacientes, se puede decir que en un 99% son pacientes de escasos recursos. Bueno, Feli, ya decía yo antes de empezar el programa que ambos, tanto Feli como Fátima, recibieron en sus cartillas de sucesión de sus madres que tenían que en el testamento debían de pertenecer y seguir ayudando, sí, porque ellas se vivieron con el patronato. Doña Milagro, y verlo a ellos es representación, sí, de ellas y de todo lo que se ha hecho hasta la fecha. ¿Qué otras cosas ha encontrado Feli en el servicio hacia una necesidad como esta, la de atender pacientes con cáncer? Personalmente, servir en el patronato me ha hecho a mí descubrir lo que es vivir. Porque que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. O sea, que trabajar para una institución como es el Patronato contra el Cáncer, me ha sido fácil. Me ha sido fácil porque ese grupo de damas que me acompaña en el equipo me ha hecho a mí transformarme totalmente. Y es envidiable. No causa mucho estrés el tema de una enfermedad tan terrible como esa y tú ver el día a día, la evolución. La verdad que es traumático, pero como dice el proverbio, el refrán, la llaga hace que uno se le ponga duro el corazón. Entonces uno va aprendiendo y manejando las situaciones, pero es satisfactorio. Con relación a lo que ustedes hacen, quizá mucha gente que no ha tenido que utilizar sus servicios por la razón que sea o la ausencia de una enfermedad, no sabe lo que hace el patronato. ¿Cuál es la función esencial que ustedes hacen y explicársela al público de principio a fin? Perfecto. Inmediatamente un paciente diagnosticado allá en nuestra institución, el patronato, además de apoyarlo económicamente, también lo apoya emocionalmente. Si nosotros tenemos un acompañamiento, no solamente de ese paciente, sino de esa familia. Te voy a abrir un paréntesis, Fátima. Claro. Tú decías diagnosticado en el... No, fuera, puede venir con un diagnóstico. Un paciente con un diagnóstico positivo, ya sea fuera de la institución o en la institución. Perfecto. Porque muchos pacientes son diagnosticados fuera y cuando ya saben que son positivos, pues entonces llegan a la institución porque saben del apoyo o han escuchado del apoyo no solamente económico, porque nosotros nos convertimos en esa familia que apoye emocionalmente a todos los integrantes. Lamentablemente, un diagnóstico de cáncer toca el corazón no solamente del que está diagnosticado, sino de todo lo que está a su alrededor. Así como usted le preguntaba a Fefei, nosotros que trabajamos básicamente sin saber todos los detalles de ese paciente, también uno se siente conmovido. Entonces se le da el acompañamiento completo. De hecho, esos pacientes que son hasta de fuera de la ciudad, que no tienen los suficientes recursos, nosotros lo ayudamos hasta con el transporte, alimentación. ¿Sabe por qué me deslindé por la vía de sensibilidad de la labor que ustedes
hacen tanto Fátima como Félix, llevando el legado de su madre, es para sensibilizar a otros. Así mismo. A que se unan bien al patronato. Y eso, después de la pregunta de Carolina, me gustaría que nos explique cómo pertenecer o qué, cómo formar parte del patronato, porque es una entidad sin fines de lucro. Así mismo. Carolina tiene una pregunta. ¿Concluiste, Fátima, de la labor o el proceso de lo que preguntaba ayer ya? Porque estaba hablando del acompañamiento emocional y económico. Exactamente. ¿Qué otras cosas? Además de eso, nosotros realizamos, obviamente, que actividades de captación de recursos que son sumamente necesarias, porque con el aporte de cada uno de toda la sociedad, no solamente franco-macorizana, porque tenemos personas de otras ciudades que también nos apoyan, es que nosotros como patronato podemos ayudar a estos pacientes. Entonces, qué bueno, creo que se relaciona la pregunta. Sí. Realmente nosotros necesitamos que la población se solidarice con nuestra institución, que apoye cada una de las actividades que tenemos, que se acerquen a nosotros, porque cada vez son más las manos que se necesitan para poder seguir fortaleciendo lo que es nuestro patronato. Nosotros entendemos que el relevo generacional debe de estar ahí, porque así como ayer estaban Doña Milagro y mi querida y amada madre, que hoy está en el cielo, ambas en el cielo, hoy estamos nosotros y mañana necesitamos que dos personas más y también estén acá. Carolina, discúlpeme, preguntarle entonces, ustedes han hablado del acompañamiento económico, ¿tienen ustedes aproximado algún tipo de estadística que pueda decir aproximado, verdad? ¿Cuánto se puede llevar una enfermedad de cáncer en un paciente? Todo depende. He escuchado que son millones de pesos. Sí, todo depende del tratamiento que tenga, porque hay quimioterapias que van desde 80 y pico de mil pesos, en cada aplicación. ¿80 mil pesos? Sí, una. Y son cada 21 días, pero hay otras que pueden costar 600, 400. Es decir, realmente es una enfermedad que no tiene, no mide a qué puerta toca. Bien. Es decir, que a personas con muchos recursos le debilita el bolsillo y a los que no tienen, pues entonces, si no encuentran una mano amiga, pues pudiesen hasta morir de la enfermedad por falta de recursos. Esperar el desenlace fatal. Carolina. Así mismo. Ustedes hablaban de diferentes modalidades o formas de captación de recursos. En ese sentido, y sobre las actividades, aparte de captación de recursos, nos hablaron de charlas. ¿Qué otras actividades o accionares realiza el patronato que podamos nosotros conocer? ¿Cómo captan los recursos y actividades allá hacia el público? Bueno, por ejemplo, en el mes de octubre, que se celebra el mes internacional del cáncer, todas las actividades que nosotros debemos hacer en el transcurso del año las concentramos para hacer en octubre. Lo que es, en tiempo, hace 3 semanas, hicimos lo que es la pasarela rosa, que se dio muy, muy bonita, muy hermosa, con mucha participación de todas las personalidades de aquí, de San Francisco de Macorís, e invitados especiales de otra provincia. Aparte de eso, hemos creado institucionales como en Nagua, que hicimos un patronato filial de nosotros. Tenemos uno en La Guarana, tenemos uno en Cotuí, otro en Fantino, en La Mata. O sea, se ha diversificado el patronato. Yo no sabía esa noticia. Es un mandato de nuestra institución, el formato. Y hemos creado varios grupos en cada ciudad de esa para que nos den apoyo y le den apoyo a sus pacientes. Dos cosas. ¿Quiénes son parte, además de ustedes, del patronato? ¿Y cómo puedo yo cooperar, cómo puedo yo participar en la ayuda necesaria del patronato para seguir haciendo la labor? Para ser miembro del patronato, solamente tienes que acercarte a cualquier miembro de nosotros o directamente a la institución con lo que es patronato. Perfecto. Se solicita y se le llena su ficha y se inscribe. Nosotros tenemos como mandato un cobro de 1.200 pesos mensual a cada miembro del patronato. Okay, ese es su aporte mínimo. O sea, ya de ahí para adelante cada quien
aporta a su condición. Exacto. Un aclarando ahí, esos 1.200 pesos de una persona que decida ser miembro, ¿solo es el aporte económico o es para hacer labores en el día a día, operativas? ¿Tendrá algún tipo de participación? Lo que pasa es que cuando la persona llena su formulario, decide ser pasivo o activo. El pasivo es solamente un colaborador económico y el activo es aquel que quiere seguir trabajando. Quiero corroborar, apoyar algo de lo que decía Fefei. Parte de lo que nosotros también tenemos es, como todos ustedes saben, el Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste es un hijo del patronato en el cual nosotros brindamos servicios a no solamente a nuestros pacientes, sino también a toda la población que pueda recibir análisis. Es decir, que ustedes son quienes administran. Exactamente. Pero toda la actividad que en el oncológico se hace es la parte médica. Así es. Exactamente. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes porque ya el tiempo se nos agotó. Ya en el camino vamos a decir quiénes son los miembros del patronato, porque es importante que la gente sepa quiénes son los ciudadanos que se interesan por los problemas comunitarios, los problemas de todos. Gracias a Fefei, mi hermano Fefei y a Fátima. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por las informaciones.